estimados colegas de Panlamérica, reciban un cordial saludo desde Chile, en calidad de presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género. Me complace en dirigirme a ustedes para compartir el balance del trabajo desarrollado por Panlamérica desde nuestra última Asamblea Plenaria. En primera medida, quisiera subrayar que, como hemos abordado en alguna de nuestras actividades, los efectos socioeconómicos de la pandemia han afectado de manera específica y desproporcionada a mujeres y niñas, agravando problemas persistentes en la región que amenazan algunas de las conquistas alcanzadas en materia de igualdad de género. Este estado de cosas nos exigió ajustar nuestra programación para ofrecer espacios de trabajo dedicados a responder a algunos de estos fenómenos, de manera que parlamentarias y parlamentarios tuvieran acceso a información especializada, a buenas prácticas innovadoras y a insumos legislativos que informaran su trabajo durante estos meses complejos. Aquí creo que vale la pena destacar la capacidad de reacción de Panlaméricas, que pudo ajustar su programación no solo en términos meramente logísticos, sino también en lo sustantivo, adaptando nuestra agenda y respondiendo a los desafíos impuestos por la pandemia y a las inquietudes y necesidades de nuestra membresía. Muchas gracias al equipo de Panlamérica. Quisiera hacer un repaso sucinto de algunas de las actividades y proyectos que hemos desarrollado a la fecha a través del Programa de Igualdad de Género de Panlamérica. Antes de las restricciones impuestas por la pandemia, tuvimos la oportunidad de participar en algunas actividades de carácter presencial. En enero, participamos en la 14 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en Santiago de Chile. Y en febrero, organizamos una reunión en Barbados para el Caribe anglófono para discutir oportunidades para la coordinación subregional en el marco de Beijing más 25, tema central de la 64 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Ambas actividades ponen de presente el sostenido posicionamiento de Panlamérica como instancia parlamentaria de referencia hemisférica en temas de género, tanto en espacios multilaterales como regionales. En el marco de la pandemia, desarrollamos una serie de reuniones de carácter virtual, la nueva forma de encontrarnos. Como dije anteriormente, tuvieron por objeto ofrecer a nuestras membresías espacios de diálogo informado sobre algunos de los temas generados por los efectos del COVID-19. Se organizó un webinario cuyo título es Acciones legislativas para prevenir la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia COVID-19. Esta reunión, diseñada para nuestra membresía hispanoparlante, convocó a parlamentares y parlamentarios y a un especialista de ONU Mujeres, a quienes les agradecemos su participación. Después realizamos un webinario con el nombre de Protocolos de Acción en Caso de Acoso Sexual en Parlamentos Latinoamericanos. Esta reunión, de calidad técnica, reunió a funcionarias y funcionarios especialistas en el área de género para un intercambio de buenas prácticas. Después, realizamos otro más, estamos muy activas y activos, cuyo nombre es Respuestas Sostenibles para la Recuperación Económica Post-COVID-19. Esta reunión para nuestra membresía angloparlante reunió a parlamentarios y parlamentarios del Caribe y a representantes de CARICOM, CEPAL, OCDE y el BRID. Posterior a eso, realizamos un webinario cuyo nombre es Resiliencia y Perspectiva de Género en Respuesta a Desastres durante la Crisis del COVID-19. Esta reunión en inglés convocó a parlamentarios y parlamentarios del Caribe y especialistas de ONU Mujeres y de organizaciones internacionales que trabajan temas relacionados con el cambio climático y los desastres. Se realizó una mesa redonda apoyando la adopción nacional de una planificación de crisis y desastres con una perspectiva de género. Este espacio virtual en inglés convocó a parlamentarias y parlamentarios y ministros de todo el Caribe. También se celebró el 12 encuentro de la red que debió realizarse de manera remota.
Este fue el primer encuentro de Panaméricas que se llevó a cabo bajo esta modalidad, reto que no fue obstáculo para congregar una cantidad considerable de participantes y ofrecer una variedad de temas y mesas de trabajo. El encuentro titulado Diseñar futuros inclusivos en la colaboración con la juventud reunió a parlamentarias, parlamentarios, lideresas y líderes de organizaciones juveniles de 25 países. A medida que el teletrabajo y las actividades en línea se fueron generalizando, hemos tenido la oportunidad de contribuir a reuniones y foros organizados por nuestros socios, incluyendo el Instituto Republicano Internacional, el Centro de Liderazgo para las Mujeres de América Latina y el Task Force Interamericano sobre Liderazgos de las Mujeres. Parlamentarias y parlamentarios de nuestra membresía compartieron perspectivas legislativas en diferentes reuniones sobre temas que van desde la violencia contra la mujer en la política, la ética parlamentaria, el liderazgo de la mujer en los esfuerzos de respuesta ante el COVID-19 y la toma de decisiones con perspectiva de género. En el apartado de proyectos desarrollados por el Programa de Igualdad de Género de Panamérica, destaco colaboraciones con el Congreso de Colombia y el Senado de Paraguay para apoyar el desarrollo de estudios técnicos e igualdad de género al interior de ambas legislaturas. Estas iniciativas de acompañamiento técnico dan cuenta, por un lado, del posicionamiento de Panaméricas como instancia relevante para el trabajo técnico que se fortalece con procesos regionales de intercambio de conocimiento y, por otro, de oportunidades para el trabajo a nivel país a través de alianzas con los parlamentos. Quisiera destacar también cómo Panamérica ha logrado posicionarse y transversalizar los temas de empoderamiento político de las mujeres, desarrollando iniciativas innovadoras en conjunto con organizaciones multipartidistas de mujeres. En este sentido, Panamérica logró gestionar ante Asuntos Globales de Canadá un proyecto para el fortalecimiento de dos organizaciones de reconocida trayectoria regional. Una, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá, FONAMUP, y la otra, Mujeres Caribeñas de Liderazgo, CIGUIL, en el Caribe anglófono. En marzo de 2020, en colaboración con CIGUIL y el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago, organizamos la primera de nuestras iniciativas de mujeres jóvenes en liderazgo en el Caribe para fomentar el interés de mujeres jóvenes en el liderazgo público. 58 jóvenes lideresas de Trinidad y Tobago participaron en un programa de capacitación sobre liderazgo transformacional, igualdad de género, toma de decisiones inclusivas y procesos parlamentarios. Posteriormente, demostraron sus aprendizajes y competencias en la sesión parlamentaria establecida para tal fin, ejerciendo como jóvenes parlamentarias. Panaméricas y CIGUIL están organizando la próxima iniciativa de mujeres jóvenes el liderazgo con el Parlamento de Antigua y Barbuda en noviembre. El 11 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Niña, FONAMUP realizó el lanzamiento del libro de cuentos Evelyn y las Hormigas, un equipo al rescate, producido con el apoyo de Panaméricas y el Gobierno de Canadá. En su lanzamiento, el cuento fue leído en Televisión Nacional de Panamá, con la participación de importantes mujeres políticas. El cuento infantil se centra en el personaje de Evelyn, una niña de origen indígena que lidera iniciativas de cuidados del medio ambiente en su pueblo, con apoyo de sus compañeras y compañeros, residentes del pueblo y de una diputada de la República. El cuento fomenta principios de participación ciudadana, liderazgo de niñas y mujeres, cuidado medioambiental, inclusión y diversidad. Estos proyectos buscan ofrecer acompañamiento a las mencionadas organizaciones para que puedan maximizar el alcance de su trabajo y asegurar su sostenibilidad a futuro. Además de los informes de actividades que resumen los principales resultados y puntos de acción de nuestras reuniones y seminarios web, hemos seguido produciendo instrumentos y documentos informativos para incorporar la perspectiva de género en el trabajo legislativo. Este año publicamos la guía política sobre licencias parentales.
Este documento ha cobrado singular importancia en esta coyuntura, toda vez que la pandemia ha evidenciado el mayor nivel de vulnerabilidad y exposición de las mujeres por su significativa contribución al trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado. Esta publicación ofrece interesantes luces sobre esta problemática. También hemos seguido alimentando la plataforma Pal Gender Talks con recursos diseñados específicamente para legisladoras y legisladoras, incluyendo un nuevo kit de herramientas de legislación sobre acoso sexual. Continuar fortaleciendo las relaciones del trabajo con organizaciones sociales y otros socios, un objetivo que Panamérica se ha propuesto y en la que la Red para la Igualdad de Género ha venido avanzando de manera sostenida. Muchas gracias.